¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Minecraft, de El edificio más grosso de Minecraft. Primero quiero darles gracias a ustedes que ven mis videos, aunque sea mínima la porción que ve Minecraft. Ya llegamos a los 6.000 suscriptores, entonces quería agradecerles. Ahí está. Y para agradecerles hice un pequeño concurso que voy a dejar un botón por acá para que lo vean. Vamos a aprovechar tal este árbol. Un concurso para hacer un banner, no tienen que ser diseñadores profesionales, no tienen ni que saber diseñar, lo pueden hacer con Paint si quieren. Para hacer un banner que es la imagen de cabecera que tiene mi canal de YouTube. Y bueno, el más creativo va a ganar, va a haber un jurado, así que para divertirnos un rato. Obviamente no tienen que esforzarse, hagan algo que les guste, que parezca creativo y ya está. En fin, bueno, pueden ir ahí a anotarse. Y dentro de una semanita por ahí vamos a ver quién es el ganador, el winner del concurso. El premio va a ser plata en Steam. O sea, si se quieren comprar algún ítem, no sé, voy a ver $3 supongo. Yo se los compro y se los regalo y bueno, ese sería el premio. Porque para regalar algún juego o algo que ya todos tienen, como Counter-Strike 1.6 y CSGO, la mayoría de gente que me ve lo tiene. O sea, dejaríamos afuera a los que ya tienen el juego. En fin, este capítulo estaba. Voy a editar muchas opiniones de ustedes. Así que atentos a los comentarios ahí. Necesito que me digan qué quieren que hagamos en el tercer piso. Porque en el segundo ya sabemos qué vamos a hacer. En el segundo vamos a hacer la. Como ya había dicho, creo, la sala de cofres. Así que eso ya está decidido. Lo que quiero saber es qué hacer en el tercer piso. Estaba pensando en la sala de encantamientos o sinceramente no tenía otra idea. Estaba pensando en la sala de encantamientos, pero si tienen alguna idea más copada, me dicen ahí. Hay muchas cosas que podemos hacer en Minecraft normal. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. En este capítulo quería hacer los ascensores, los elevadores al piso de arriba. Aunque todavía no tenemos terminando el primero, pero ya casi lo terminamos, no nos falta casi nada. Vamos a cortar un par de arbolitos blancos. En fin, ya no falta casi nada para terminar el primer piso. O sea, en cuanto a la decoración y todas esas boludeces, de a poco vamos a ir agregando, yo qué sé, cuadros, por ejemplo. O boludeces para completarlo, ¿no? En cuanto a minar, voy a grabar cuando haga la trampa. Ya haré otro live stream, otro directo. Minando, pero bueno, hasta que me ande bien el internet va a estar bastante complicado el tema ese. Así que bueno, vamos a tener que fijar una fecha y es todo un poco más complicado que grabarlo cuando a mí se me cante, ¿no? Bueno, ya tenemos bastante maderita. Vamos para acá. Luego los pozos. Ahí está. Y vamos a terminar el primer piso. Muchos me estuvieron diciendo de qué tiene edificio esto. Y la verdad que por ahora no tiene mucho edificio porque es un solo piso. Pero a medida que vayamos jugando, van a ser un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos y así. Esa sería la gracia. La gracia del juego. Ok. Mucha madera. Tanta que nos queda dropeada ahí, asquerosamente. Tenemos que poner madera negra acá. Perfecto. Y acá también. Así que acá vamos a agarrar la pala. Tenemos pala, tenemos pala. Porque si no, tengo que poner mucha lana y eso no me gusta para nada. Ya me tiene un poco los huevos por el zopi. Bien, y acá. Esos cofres que están ahí, que los puse random para guardar cosas, los vamos a mover para arriba. No van a quedar ahí. Guapa. No sé por qué mandan media la guía a la PC. Ya voy a tener. Es hora de cambiar de placa de video. Así que voy a tener que ir a comprar una nueva. Y si compro una nueva, hago un video, yo que sé, como siempre, el unboxing, después la review. Y mientras la instalo, la puedo grabar también. Así bien como se pone una placa de video, yo que sé. Algo que le sea un poco útil. Tampoco es tanto quilombo con una placa de video. Lo más quilombo que es poner en la PC es la madre y después la fuente. Pero las placas de video como, una placa de video. Enchufar el PCI y los cables y listo.
no es mucha ciencia. Bueno, ya que estamos, la animamos toda. A la vaca no. Ah, es cierto que tengo el inventario lleno. No, necesito la lana, denmela. Vamos a tirar, que tiramos, que tiramos, que tiramos, que tiramos, que tiramos. Piensa rápido, espérate, ahí está. Bueno. Uy, vamos a gastarnos antes que nos salgan bichazo. Perfecto. Este episodio lo subí un poco tarde. Va, mejor dicho, lo grabé un poco tarde. Porque no tuve tiempo de grabar. Había grabado el game de Bitcom. Entonces subí eso ya que estaba ahí para no dejarlo sin video. Y bueno, eso. Tuve que grabar Minecraft después. Levanta la lana roja. Ay, que no me haya despawneado la puta madre. Ah, acá la tengo. Espera. Vamos a guardar la negra y la amarilla. ¿What? ¿What? Es una Bordeaux. Bueno. A ver si la puedo pelar. Está re bugueada, pobrecita. Ahí está. Y quedo del otro lado. La suerte que tengo. Están a full. Bueno. Vamos. Ahora sí. Agarramos la lana. 10 de lana. Bien. No sé si nos va a bastar. No recuerdo cuánto nos falta. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no me alcanza. 7, 8, 9, 10. Espero que es como ahí nomás. Aunque podría cortarlo por acá, sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso ya que vamos a poner madera ahí. Ya sé que esto no va a quedar simétrico, pero bueno. Yo le aviso nomás. Vamos a poner acá madera de la vieja. Esta la agarramos. Sí, pues si no, no vamos a terminar más esto. Y acá podemos poner una y una, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, una acá y dos de la blanca. Ahí está. No queda simétrico, pero bueno. No todo en la vida es simétrico. Bueno, a ver. Ahí, perfecto. Y esta la cagué. Vamos a poner blanco esta. Pala, 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 pala. Acá. Ahí. Perfecto. Y acá ponemos blanco. What? What? Vamos a dejar un poco de mierder por acá porque nos está molestando bastante, la verdad. ¿Dónde está la blanca? ¿Dónde está la blanca? Acá. Hey, ahí está. 1, 3, ahí está. Listo. 1, 2, 3. Y de este lado. Por lo menos ya tenemos piso. Y por lo que tengo entendido, los mobs no spawnean en madera. Así que por el momento no me molestarán. Creo yo. Espero que después no me rompa la bola. Ladrillo de piedra. Perfecto. Justo lo que estaba buscando. Sin luz, manden acá, a ver. Ahí, sí, estaba pensando. Bueno, le queda menos vida a esto que. Ah, tenemos un hacha de yepuesto. Bueno, no me duró mucho. Ahí está. Vamos a mutear Steam como siempre. Porque el turú me tiene los huevos llenos. A ver. Ahí está. Perfecto. Terminamos el piso. Tengo ganas de hacer los pisos más largos, pero la internet de mierda esta no me deja. Y era del otro color, la puta madre. O sea, me deja, pero como anda para el culo y llamo y no lo arreglan, no puedo, sinceramente. No me puedo dar el lujo de subir algo que pese 2 GB. Todo ese por semana. Es algo que no puedo hacer. Me encantaría, pero no puedo. Yo soy un poco retardado, ¿no? Porque rompí esto por poner ladrillo y puse madera. Es un paso por prestar atención a otras cosas. A ver. Vamos, vamos, vamos.
está. Y esto no lo tendría que haber sacado, pero bueno. Estoy como en otro planeta. Ahora sí, listo, ya está. Dos acá, dos acá. Todo symmetric. Y ahora vamos a pasar a hacer el ascensor. ¿Cómo carajo vamos a hacer un ascensor? Ya lo verán. Vamos a hacer 1, 2, 3, acá. Acá vamos a empezar el ascensor para subir. Vamos a poner dos así. Acá, ¿cómo queda? Queda en este, está bien. Y dos así. Vamos a aprovechar esta lana que nos sobró para darle un poco de onda. Acá le podemos poner cristal. Ay, no me entra a la cabeza. Y no sé, se nos deforma un poco los vidrios, pero creo que está bien. Sí. Aunque no tendría que haberlo tapado, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos que no la manqueo más. Esto no lo tuve que tapar. Hice cagada. Este solo. Listo, ya está. Ahora, ¿qué carajo va a hacer esto? Dicen ustedes. Esto va a ser el super ascensor. Que va a ser algo simple. Sinceramente no tengo ganas de hacer algo con redstone. Porque es un quilombo hacer un ascensor con redstone. Necesitas muchos, muchos, muchos recursos. Así que por el momento vamos a hacerlo así. ¿Cómo hacer esto? Es muy simple. Mediante una corriente nos vamos a poder subir. Ahí estoy. Para poder respirar vamos a poner cartelitos. Es una boludez. Así que bueno, este sería el molde. Vamos a agarrar piedra. ¿Tengo piedra? Shit, no tengo piedra. ¿Tengo piedra? Joda. Ah, este no tiene nada. Ok, no tengo piedra. Pero tengo arena. Oh, sí. Sí, bueno. No mucha que digamos. A ver, acá tengo que tener nada, nada, pollo. Ok, no tengo piedra. Así que vamos a tener que hacer un capítulo urgente de minando, porque si no, se nos complica la serie. A ver. Esto lo vamos a hacer de... Ya sé qué vamos a hacer con esto. Vamos a romper acá. Y ahora van a ver, ahora van a ver. Vamos a sacar los baldecitos con agua. Así queda más llamativa. Y de paso los cargamos. Acá tenemos el vidrio. Cuatro justito. Podría poner lava, pero como ya le dije, la lava me complica la vida demasiado. Más que todo con el tema de que tengo mucha madera y que si se escapa por algún lado que yo no me doy cuenta, quema todo. Ahí está, quedó bien. Es como que entras así y te lleva la fuerza mística. Ok, ya tenemos un ascensor. Tengo que poner el de bajada, que el de bajada va a ser mucho más simple y más entretenido. Ya tenemos los pisos. Faltarían dos amarillos, ¿no? Sí. Tengo amarillos a rabiar, así que no va a haber mucho problema. También me dieron un montón de ideas para hacer el coso del Nether. Va, un chico me mandó un MP, no me acuerdo el nombre, y me dio bastantes ideas. Gracias a él. Así que voy a usar algunas de esas ideas para ir remodelando. Y bueno, ya está. A ver, dejamos esto acá. Agarramos el amarillo, que necesitamos solamente dos. Eso lo dejamos ahí. Y nos queda un ratito más. Ya en el próximo capítulo vamos a hacer los cofres. Que va a ser hacer el piso de arriba directamente y esto de acá. Primero, antes voy a minar seguramente. Esto como que queda medio... Podría ponerle madera por lo menos, ¿no? Para zafarla. A ver. A ver, ahí.
para que no quede tan choto. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí queda más. No, la cagué. Tenía que cagarla. No puede ser un capítulo sin hacer nada mal. Tenía que ser el chavo del 8. A ver. Este lo agarramos. Y si no te bugueas, no me enojo. Dale, 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 dale. Con ganas. Y ahora de vuelta. Ahí y ahí. Bueno, ahora ya sé cómo es por lo menos. Queda bastante bien. Sí, queda bien. Queda bien, me gusta. Nos faltó la iluminación que sacamos de acá. A ver, vamos a poner una acá. Y otra acá. Chuc, listo. Ya tenemos un ascensor. Cuadros no podemos poner mucho por el tema de que tenemos vidrio en todo lado. Supongo que en el segundo piso no vamos a tener tanto vidrio. Para poder poner más cositas. A ver qué más nos falta. Tendríamos que buscar más materiales porque estoy como todo muy de piedra. No me gusta. Que tendría que ser mucho quilombo. Vamos a dormir ahora. Está. Nepe. Nepe, please. Creo que ya estamos, ¿no? Por este capítulo. Está bastante pobre la casa todavía, pero bueno, ya vamos a ir. En el segundo piso ya va a quedar mucho mejor. Vamos a poner más material de calidad. Y bueno, vamos a tratar. Y bien, puedo hacer streaming, yo les aviso y hacemos el streaming. Se meten todo, me dan ideas en vivo y vemos qué hacemos. Sí, puede cerrar la puerta. Pero si pongo los cosos, no puedo. Y pongo los slabs porque quedan activados para siempre. Y bueno, este capítulo fue medio. Ya el próximo estaremos entretenidos, ya tomando forma el edificio, por lo menos el primer piso. Ya tenemos un ascensor. Ya vamos a romperlo de parís arriba, vamos a ir a trabajar arriba, que va a ser mucho más complicated. Y bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo. Chau, chau.